Hola, ¿cómo están? Soy Maxi Petrarca de Reyes de Hollywood y estoy acá en Universal Hollywood Studios. Sí, uno de los lugares más visitados de Los Ángeles, junto a Disneyland y otros parques. Así que síganme en esta aventura. Que podemos ver acá en este magnífico parque. Mira, ya empezamos con algunos directores acá en una estatua. Estamos con un Minion. Estamos en la tierra de los Simpsons, donde podemos hacer un montón de cosas que podéis ver en la serie. Sí, como puedes ir al bar de Moe. Puede ser aquí Budmar, donde puedes comprar un montón de souvenirs y comida riquísima. Puedes tomar cerveza Duff, puedes jugar jueguitos tipo de feria donde puedes ganar premios como peluches, remeras y de todo un poco. Y además, lo más importante que no se pueden perder, que acá dice 70 minutos de fila, 70 minutos de tiempo esperando para entrar a The Simpsons Ride. Sí, una de las mejores atracciones del parque. No se la pueden perder, así que vengan a esta zona del parque. Increíble. Si venís a Hollywood Studios, no podés perderte del estudio. Te muestran cómo se hace un montón de películas, muchos sets de filmación, casas, de todo un poco. Y además, obviamente, hay interacciones con King Kong, Rápido y Furioso, que te meten adentro de un lugar de pantallas 3D. Esas pantallas 3D lo que hacen es recrearte una escena moviéndote el carro donde vas en el estudio, tiran agua, calor, hay fuego, inundaciones, choques, de todo un poco. Así que vengan porque está muy bueno. Estamos en la zona de Jurassic World, sí. Ya cambió el nombre, ya no es más Jurassic Park, acá en Universal Studios. Y podemos ver la mítica entrada, pero ya actualizada, como también el juego. Sí, ese viaje en bote mítico que pasaba por el parque ha sido modificado y tiene un montón de mejoras. Es increíble, te moja mucho, eso sí. Tengan cuidado con las cosas electrónicas. Y también hay un Velociraptor que aparece de vez en cuando. Tienen que esperarlo ahí más atrás. Se puede ver que va a salir en un rato. Así que estén atentos porque son cosas que uno no sabe que van a pasar. Now that obviously is some treat. Blue. No, no, no. Blue. Hey. Blue. Blue. Back it up. Back it up. Blue. Estamos en Hogsmeade de Harry Potter, acá en Universal Studios, el Wizarding World, que la verdad que es hermoso. Miren, acá tenemos el Hogwarts Express, es divina, divina. Tenemos un montón de locales míticos de las películas, la verdad que hay un montón de cosas para hacer, mucho merchandising, muchas cosas que pueden comer y sacarte fotos, obviamente. Así que vengan temprano a este lado, que es el lugar más concurrido del parque y hay que aprovechar cada segundo. Estamos adentro del castillo de Hogwarts, un lugar increíble. Sí, yo no lo puedo creer. No. Esto es increíble, es lo mejor que he visto en parques.
If you stay here much longer, you'll find yourself listening to Professor Binns go on about. Weapons are supplied. Greenberg's made the mission brief. Acabamos de salir de Hogwarts, sí, del castillo mítico de Harry Potter, en el cual hay un juego bastante bueno en el que vas y imitas un partido de Quidditch, te persiguen los dementores, un dragón, arañas y de todo un poco. La verdad que es muy divertido, muy recomendado. La verdad que la parte de Harry Potter es lo mejor que hay. Mira la casa de Hagrid. Acá estamos en la montaña rusa, a punto de subir a la montaña rusa del hipogrifo. Es increíble. Así que veremos cómo nos va. Estamos volando con el hipogrifo. Me dijeron que no filme, pero bueno, vamos a filmar igual, ilegalmente, sosteniendo bien fuerte la cámara. Y que no se caiga la cámara. Que viene fuerte la cámara. Acá probando las varitas de Harry Potter acá del parque, que te sale $65. A ver, ¿qué hace? No, de río, yo me compré una. Y vamos a probar el hechizo, pero no sé dónde está. How is the spell? I don't know the words, but I know it's you go like a circle and then go down. Okay. Yes. Alohomora. Yeah. Ah, ahí está. Al revés, ¿no? ¿De dónde son? Ah, de México. Ah, México. ¿Tú? Argentina. Ah. Soy youtuber, estoy haciendo un video, así que capaz que sale, capaz que no. Esperemos que sí. ¡Ahí va! Tienen todo el maíz. Okay, un rojo. ¡Ay, funcionó! ¡Vamos! Es un video para YouTube. ¿Dónde son? De México. ¿De México? Yo soy de Argentina. Pueden seguirme, Rey de Hollywood, en mi canal de YouTube. ¿Cómo? Rey de Hollywood se llama. ¿Rey de Hollywood? Rey de Hollywood, sí. Rey de Hollywood. Oh, ¿entonces vamos a salir del video? Y seguramente, así que tienen un saludo para quien quieran. Hola, saludo a mi familia. A mi mamá. Oh, ¡vamos, esos magos, eh! Bye bye. Bueno, nos despedimos de la tierra de Harry Potter, Hogsmeade, con la mejor, con una varita interactiva. Sí, cara, pero eficiente dentro del parque. No la lleguen a probar en su casa porque no va a funcionar. Ya es difícil que funcione acá, hay que buscar bien el lector, porque esto en realidad lee. Tenés que apuntar justo al lugar donde está el sensor. Hacer el truco, o sea, el hechizo, y recién ahí va a ser algo la interacción. Así que la pasamos muy bien acá en Universal Studios Hollywood y espero que les guste el video y que me sigan viendo. Así que gracias por todo el apoyo y nos vemos. Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin and Gryffindor. Antes de irte, si te gustó el video, dale me gusta, compartilo, suscríbete y anda a contarle a tus amigos y amigas. Hasta la vista, baby.